Hola, ¿qué tal? Las condiciones meteorológicas para que un avión pueda despegar o aterrizar en el aeropuerto, ¿la conocen? Pues Alan, por eso estaremos hablando acerca de este capítulo, el capítulo número 9, depende acerca de la aviación y lo que es ya abarcando con lo que es el mes de julio. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de depende acerca de la aviación sobre las condiciones climatológicas. Hola, bienvenidos de corazón, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien. Como les dije, hoy vamos a responder lo que es acerca de las condiciones meteorológicas de las condiciones meteorológicas de las condiciones meteorológicas puede ser un factor positivo, puede ser un factor negativo para que un avión pueda aterrizar o despegar en un aeropuerto, sea de 4 estaciones, como en el caso de Estados Unidos, Canadá, no sé. Hay una otra decisión en el país, en Centroamérica, Europa, Centroamérica, perdón, Sudamérica, Europa, prácticamente con climas de 4 estaciones, y además sobre el esquema de 2 estaciones, como es el esquema tropical, que en el caso mío, estamos bajo una condición, condición de condiciones meteorológicas tropicales. ¿Y dónde vamos a responder? Bueno, yo considero que para mí creo que es ese video con mayor cantidad de preguntas. Para ese video, bueno, vamos a responder 4 preguntas que se van a hacer. La primera es, ¿cuáles son las condiciones ideales, o sea, condiciones meteorológicas ideales para que un avión pueda despegar o aterrizar en el aeropuerto donde con clima de 4 estaciones y un clima tropical? O sea, ¿cuáles son las condiciones para que un avión pueda despegar? La pregunta número 2, ¿qué tiene que hacer un piloto en caso de que presente malas condiciones climáticas o turbulencia? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un piloto principalmente con aeronaves pequeñas y grandes para que un avión, pueda aterrizar o despegar? La número 3, ¿qué se tiene que hacer en caso de que se presente hielo en la sala? O sea, vean que ha habido muchos accidentes o muchos trágicos accidentes ayer por hielos en las salas. Y la pregunta número 4 y última, ¿qué tiene que ser el aeropuerto en caso de que presente malas condiciones en la zona de esa caiga? Bueno, lluvia, prácticamente la lluvia no tiene que ser un factor fundamental, pero ya sea tormenta eléctrica o un banco de neblina en la zona, ahí sí tiene que buscar una solución para que el avión pueda aterrizar. Así que vamos a esperar esas 4 preguntas. Yo considero que este video está considerado para mí. Yo creo que vas a esperar superar el capítulo que más amplio, que fue el capítulo, creo que el número 3 o 4, creo que fue del sistema de las luces, que superó, que duró 33 minutos. Bueno, esto creo que va a durar, considero, más de eso, o posiblemente dure igual, o tal vez dure menos, pero hay que ver cómo cubrir con ese video. Bueno, vamos a esperar. La primera pregunta, obviamente, toda va a ser con opinión mía. Ok, yo le digo, o sea, para responder la primera pregunta, que se trata de ¿cuáles son las condiciones ideales para que un avión pueda despegar o aterrizar? Bueno, ahí en realidad dice, ¿cuáles son las condiciones ideales para que un avión despegue o aterrice en un aeropuerto con clima de 4 estaciones o un clima tropical? Bueno, hay que ser sincero, clima de 4 estaciones, hay prácticamente 2 climas que prácticamente trae condiciones buenas, que es la primavera y el verano. Ambos traen condiciones, bueno, muchos dicen que la primavera es la estación más bonita de las 4 que hay. Ve que la que me recuerda estaciones está el verano, la primavera, el otoño y el invierno. El verano y la primavera son las 2 únicas estaciones que trae condiciones, podemos decir, de condiciones de días bastante despejados, mucho sol. Puede hacer que aparezcan algunas nubes en el cielo, pero prácticamente considero que un avión puede aterrizar inclusive en una condición donde haya inclusive hasta fuertes aguaceros. Bueno, pues es cierto, pero es cierto.
la fuerza guardada puede generar la fuerza guardada siempre que no sea totalmente eléctrica, como el caso de mi país. A ese momento estamos bajo condiciones de estación lluviosa, donde prácticamente la estación lluviosa es prácticamente el otoño en condiciones de cuatro estaciones. Se me olvidó como decía, pues, eso yo lo vi en tiempo atrás, pero se me olvidó como decía, pero siempre un avión puede atravesar en condiciones bastante soleadas, pero también puede atravesar con condiciones un poco nevadas, en el caso de condiciones de cuatro estaciones. En clima tropical, tales como parte de México, Centroamérica, bueno, México y Centroamérica, puede atravesar inclusive en días, en días que prácticamente considero yo que un avión puede atravesar, bueno, en clima de estación seca, que prácticamente es los calculo yo los últimos días de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo y posiblemente abril. En clima de cuatro estaciones, el único factor que se genera es los vientos fuertes, son los vientos fuertes y los vientos fuertes en la montaña genera turbulencia para los aviones. Digamos que venga este avión, obviamente, por cierto, ya está el unboxing de KLM. Gracias al señor, el martes ya me llegó. Bueno, creo que fue el martes o miércoles, se me olvidó, pero bueno, si quieres ver el unboxing, ahí les dejo la tarjetita para que pueda ver el unboxing de KLM, que considero yo esa belleza. Incluso aquí, ahí le tengo la caja, nada más que se me olvidó dónde lo guardé. Bueno, digamos que viene ese avión de Southwest, ese viene la vuelta entre Houston y San José. Calculo que hay vientos fuertes en las montañas. Obviamente, esos vientos fuertes hacen que el avión ascienda, descienda, pero bruscamente haciendo fuerza para abajo, para arriba. Eso es lo que hace. Lo único feo que ocurre en la estación seca. En la estación lluviosa, bueno, prácticamente no tiene que ver que va a llover madrugada, mañana, tarde, noche. Bueno, puede ser que llueva, pero no todas las 24 horas. En clima de cuatro estaciones hay varias aeronaves que puede aterrizar, calculo yo, puede aterrizar, pero puede aterrizar de forma normal durante la mañana o días que hagan buen tiempo. Bueno, ahí prácticamente ya respondí la primera pregunta de cuáles son las condiciones ideales. En condición, no prácticamente tiene que ver con que solamente haya, con que solamente haya bastante sol en la historia para que el avión pueda despegar. Vamos a responder la pregunta número 2, ¿qué tiene que ser un piloto en caso de que se presente malas condiciones climáticas o turbulencias? Aquí había de corazón para responder la pregunta número 2. Digamos que, bueno, voy a seleccionar un clima tropical, porque prácticamente yo soy de Costa Rica y si yo viviese en Estados Unidos, en Canadá, bueno, aparte que si yo viviese en Estados Unidos o Canadá, yo hablaría mucho, mucho en inglés y sería prácticamente al revés, yo hablaría más inglés y menos español. Para responder la pregunta número 2, ¿qué tiene que ser un piloto en caso de que se presenten malas condiciones climáticas o turbulencia? Bueno, primeramente, el piloto no va a atravesar si da la visa a control. Bueno, vamos a grabar el mismo avión de Southwest. Digamos que hay fuerte tormenta eléctrica en la capital de Costa Rica. La aeronave tiene que hacer una vuelta o en espera, tal como aparece en la imagen. Tiene que hacer una vuelta en espera. Esa imagen yo la grabé por parte de Flight, ¿verdad? Un día que estaba haciendo lluvia, no me acuerdo, creo que fue el lunes. Y por cierto, creo que fue el avión de Iberia. Pero tiene que ser ese giro para poder esperar. No puede aterrizar un avión cuando haya fuerte tormenta eléctrica, porque aparte de la fuerte tormenta eléctrica, las fuertes lluvias pueden generar turbulencia y eso te vive en condiciones de en clima tropical.
Eso igual pasaría en eso también pasaría en otoño. En otoño está bien este. Tiene que ser una vuelta en Isla más bien un evento ese. Eso es lo que veo en nada más que lo busqué, pero tiene que ser una vuelta en círculos, como te dice, una vuelta en círculos, hasta que recibe la orden y cosas diciendo vuelves a web que ya está listo, que ya las condiciones ya mejoraron y puede aterrizar sea en la pista 25 o sea en la pista 07, que son las dos pistas que prácticamente utiliza el aeropuerto de San José. Eso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer tu Valencia? Bueno, prácticamente la arena no va a volar a baja altitud, tiene que volar en la montaña. Calculo yo a más de 10.000 pies. Si vuela menos de 10.000 pies, puedes comenzar a ser mayor y ese ya se encuentra en la montaña. Entonces, tiene que volar a mayor de 10.000 pies o buscar una zona, un valle, no una zona montañosa, para poder buscar. Para que no genere fuertes, no veas afectado por las fuertes turbulencias. Bien, ahí ya respondí, bueno, fue poquito, pero ya respondí la pregunta número 2. Falta dos preguntas por responder, pero vamos, pero bien que estamos un instante porque vamos con contenido de publicidad por parte de la madre. Hablando de corazón, le invito para que no se pierda de nuestra gran transmisión que tengo el próximo viernes 2 de julio a las 6:30 de la tarde, hora de Costa Rica. Esa fecha, o prácticamente esta noche o en unos instantes, estaré hablando acerca de lo que es la temporada 2021-2022. Estaré hablando un poquito más acerca de esa temporada. Esa transmisión será en Facebook y si no se la quiere perder, vaya y síganos en Facebook. A la vez les dejo estos dos videos. El capítulo de Aviva fue. Perdón, el video de Aviva fue prácticamente el capítulo número 8. Y el video de abajo, el más reciente, lanzado el día de ayer jueves, el unboxing del avión de KLM. Que prácticamente ese avión lo quise tenerlo, perdón, prácticamente desde que salió de fábrica. Y ese avión salió de fábrica el día. Perdón, el año pasado. A la vez, le invito para que se suscriba y active la campana de notificaciones para que no se pierda para que no se pierda los videos de la aviación. Bien, continuamos. Ok, avión de corazón, continuamos con el video. Ya falta prácticamente responder la mitad de las preguntas, que es la número 3 y número 4. La pregunta número 3 dice: ¿qué tiene que ser un piloto? Perdón, ¿qué tiene que hacer en caso de que se presente hielos en las alas? Vamos a grabar un avión prácticamente con ala más ancha. Obviamente a mí me gustaba el avión de KLM, pero prácticamente no sé qué se me hizo. Está muy 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 escondido, pero pues si lo quiere volver, ya anteriormente ya le dejé la tarjeta. Y que ustedes ya vieron el poste y ya está en la lista de los videos. Bien, vamos a grabar el avión de América. Vamos a grabar ese avión. Digamos que se presenta hielos a las alas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, para evitar una tragedia mucho más mayor, para que el avión pueda despegar, tiene que ser un deshielo. ¿Qué es un deshielo? Bueno, prácticamente utilizar una máquina con un espíritu a alta presión para derretir el hielo y así moverlo a la sala, tal como aparece en la fotografía. Eso ocurre en aeropuertos con clima bastante fríos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si no quita hielo? Bueno, el avión obviamente se congela los flaps y eso servirá para que el avión se estrelle. Eso será para que el avión se estrelle. Entonces, para eso me recomienda hacerlo, es decir, en los flaps, alerones, en las alas y los alerones, prácticamente. Decimos no porque, bueno, también decimos también, bueno,
Bueno, prácticamente la pieza más importante del avión, que son las alas, y los alerones. Entonces, prácticamente porque, bueno, entonces el mercado no tiene, pero tiene una práctica donde mueve ahí, y si no hace decir en el timón, que es como se llama, ¿qué le digo? El avión no puede moverse porque ve qué cosa hace que el avión pueda moverse, sino que ya dice que el avión va para allá, sino gira a la derecha o gira a la izquierda. Ve que los alerones ayudan al avión a elevarse, esto lo ayuda a ascender y descender, y eso lo ayuda a moverse a la izquierda o a la derecha. Así que, ¿qué se tiene que hacer en caso de que se presente hielos a las alas, alerones y timones? Es decir, bien, vamos con la cuarta pregunta y última, que vamos a responder en ese instante. Aunque voy a hacer la pregunta desde todas, ¿por qué estoy viendo tanto a la ventana? Bueno, es que supuestamente estoy escuchando para ver una gran tormenta aquí en como tengo el equipo de computación encendido, y que prácticamente es un aviso por parte de los meteorólogos, de que va a haber una gran fuerte tormenta, de que se va a meter aquí, y creo que va a ser mucho más fuerte de lo que ocurrió el domingo. Así que por eso estoy tan preocupado. Y vamos a responder la cuarta y última pregunta, que dice: ¿qué tiene que hacer el aeropuerto en caso de que se presenten malas condiciones en la zona? Vamos con lo mismo. Bueno, vamos a hablar principalmente del otoño y verano, otoño y invierno en otoño e invierno, y el clima que pegar. En otoño e invierno, en otoño obviamente donde cubre las fuertes lluvias y tormenta eléctrica, y en invierno donde cubre lluvia helada y tormenta de nieve. En caso de que presente eso, el aeropuerto tiene que suspender las operaciones, principalmente en condiciones de invierno como en otoño. En otoño prácticamente no tarda mucho, pero en invierno es prácticamente toda la temporada, de invierno. Así que, para los aeropuertos que tarda condición de 4 estaciones, en condición de invierno, suspende operaciones. En igual forma va a cubrir con las condiciones del clima tropical, principalmente el clima donde prácticamente ocurre donde prácticamente ocurre condiciones de fuerte lluvia y tormenta eléctrica, como se prevé para esa zona. Prácticamente yo calculo que prácticamente yo calculo que bueno, ¿qué le digo? Bueno, ya se me ve lo que iba a decir, pero yo calculo de que una aeronave no puede aterrizar. Más las aeronaves pequeñas, sean Cessna, sean Piper, sean Bishka, sean aquellas aeronaves que operó, sean un LED, aquellos LED nuevos, y sean aviones pequeños, sean aquellos aviones grandes, como sean AT-50, AT-80, 777, 787. Así sucesivamente. Bueno, aquí ya respondí las 4 preguntas. Creo que el video no tardó mucho. Bueno, estaba pensando que iba a durar prácticamente más de 30 minutos, pero no fue así. Espero que vean los videos, más que el domingo tiene que madrugar. Sí, señor. El domingo tiene que madrugar. Me voy a gustar poner el Spartan 104, perdón, 108. Ahora donde todo el público puede ver, pero no se me ocurrió la gran idea de ponerlo a las 10 y 30 de la mañana. Es algo sorpresivo. Yo nunca había lanzado un video. Prácticamente yo lancé un video, y aunque parezca increíble, yo lancé un video a la medianoche. Pero este video no es público como ese, y menos de esa modalidad en escena, sino que ese video fue en colección privada. Sin Sí, se me olvidó que era. Pero sí, yo lancé un video
un video privado a la medianoche. Si me vieron la fecha, creo que fue en el año 2016. Pero yo les envié a la medianoche. Y ahora este. ¿Verdad? Y ahora en el Spartan 108, donde había un Boeing 77, pero un Boeing 757 Férez. También le invito para que vea el Sporty 107, donde había un Boeing 767-300ER de Latam, el Oberto de Ciudad de México y São Paulo, vea de él. Donde también, me va a ir, perdona, se registró la mayor cantidad de videos recomendados por Sporting. La parte final parece una lista de unos videos con los respectivos enlaces para que los, para que no, para que si se aburre o no quiere ver ese video, pues vean algunos de los videos, de los 106, 107 videos que he hecho. Y en base a Sporting, aunque parezca increíble, subí, recomendé 27 videos de Sporting. Fíjate. Y lo recomendé, hace una larga historia, lo recomendé desde el 6 de agosto de 2017 hasta el 15 de mayo de 2021, donde fue prácticamente el Sporting 104, fue el Sporting 104. Sí, yo sé que es un, sí, yo sé que es mucho, pero pues es, ok, hay un asunto muy importante y es que muchos preguntarán para qué fue esa transmisión de en Facebook que yo hice. Y lo voy a enseñar. Si se la viene KLM, no se asusten. No se la viene KLM. Te voy para el capítulo del domingo, se lo enseño. El avión de KLM. ¿Qué pasa? Tú voy a hacer una prueba con estas cosas. Con estos audífonos. Estuve haciendo una prueba, me funciona bien. Aparte de la transmisión que voy a tener, voy a utilizar estos audífonos. Obviamente están un poco sucios porque están prácticamente muy viejos. Más bien, el vídeo del martes se me ocurrió la idea de ponérmelo y como esto trae este micrófono, entonces yo me lo puse y empecé a hablar. Y el que funcionó, lo guardé porque ya hice la prueba, funciona bien. Ya prácticamente pasé una prueba de audio. Es la primera vez que hago una transmisión de Facebook con eso, es para aquellos que lo lleve ahí en Facebook, ya prácticamente está. Bueno, eso es todo, abierto de corazón. Dale me gusta a este video. Comente qué, cuáles son las, comente qué preguntas quiere que hablamos. Ya prácticamente ya voy a pagar esa máquina porque sí, yo creo que ya se aproxima la cantidad de que está previsto. Recordad que ya está disponible también el informe del análisis mensual de julio, donde prácticamente, bueno, aparte de los videos que está previsto para esta semana, tengo el capítulo 11, 12 y 13 de temporada. El 11 para el próximo domingo 11 de julio, el 12 para el 18 de julio y el 13 para el 25 de julio. Donde además, el día de mañana, sábado. El sábado 3 de julio, por cierto, estaré sacando nuevos temas para los capítulos. El 11, el 12 y el 13. Bien, abierto de corazón, eso es todo. También les invito para que compartan este video y suscríbanse. Vean que la suscripción en este canal es totalmente gratuita. Bueno, no le digas más. Dios les bendiga y hasta pronto.